Amigos, los invito a que no se pierdan el programa Ciencia Ficción. Mi nombre es Cario Nogués y nosotros tenemos una cita todos los jueves en punto de las 16 horas aquí por TV Cable Hidalguense, Canal 6. TV Cable Hidalguense presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del resumen semanal. Mi nombre es Brenda Carvajal y yo les doy la más cordial bienvenida como cada fin de semana. Los invito a que se queden conmigo porque tenemos la información más relevante de esta semana. No debemos bajar la guardia. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social difunde información sobre el uso y cuidado del cubrebocas. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo invita a toda la población a seguir de manera puntual todas las recomendaciones, en específico, informar y sensibilizar a la población sobre el uso de las mascarillas hasta normalizar su utilización como parte de la interacción con otras personas, aunque se resalta que para evitar un contagio todas las medidas son necesarias. Para usar de manera adecuada una mascarilla, se debe hacer de la siguiente manera. Lavarse las manos antes de ponerla en el rostro, así como cada vez que se quite o se toque. Cubrir nariz, boca y mentón. De igual manera, si es de tela, debe lavarse diario. Si se puede reutilizar, lo ideal es conservarla en una bolsa de plástico herméticamente sellada y si es de uso médico, tírenla en la basura bajo medidas de seguridad. También es primordial tener en cuenta que si por alguna razón la mascarilla se ensucia, se humedece o se rompe, debe cambiarse por otra para no quedar desprotegido. Para retirarse la mascarilla, debe hacerse por la parte de atrás sin tocar en ningún momento la parte frontal del cubrebocas. Por último, para desechar el tapabocas, lo recomendable es depositarlo en una bolsa cerrada con la leyenda «residuo sanitario». Y posteriormente, lavarse las manos con agua y jabón sin tocar absolutamente nada, además de que bajo ninguna circunstancia se debe arrojar en la vía pública. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Pese a los días de asueto de Semana Santa, los balnearios del estado reportaron poca afluencia. Tras el puente de Semana Santa, se reportó una afluencia de visitantes muy baja, alrededor del 20%, donde no se logró alcanzar el porcentaje permitido del 30%. Por las acciones climáticas que prevalecieron en el territorio hidalguense durante el puente de Semana Santa, contribuyó a que no llegaran turistas a los centros acuáticos. Hubo balnearios que reportaron entre 5 y 10% de aforo, lo que provocó un serio desánimo entre los socios durante la primera semana vacacional. Se espera que esta segunda semana de vacaciones pueda mejorar el clima y aunque quizá no lleguen a tener la influencia que esperaban durante la primera semana vacacional, puedan recuperarse económicamente. Cabe mencionar que hasta el momento no ha tenido ningún reporte de incidentes, por lo que el saldo es blanco. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Eduardo Arteaga. Esta semana se dio a conocer que el contrato con la empresa de parquímetros de Pachuca está cancelado. El Comité de Concesiones de Servicios Públicos del municipio de Pachuca, de manera unánime, determinó la cancelación del contrato que se tiene con la empresa Comunipark SADCV, sin responsabilidad para el municipio. También estableció una pena convencional de 216 millones de pesos, cantidad que deberá dar a la Secretaría de la Tesorería Municipal de Pachuca en 5 días hábiles. Esta penalización se debe al incumplimiento del contrato en los últimos 4 años por operar de manera irregular. Lo anterior, derivado de que el Comité de Concesiones de Servicios Públicos del municipio de Pachuca resolvió que la empresa operadora de los parquímetros es responsable por el incumplimiento de sus obligaciones. Comunipark SADCV tiene 30 días naturales para entregar los documentos, bienes muebles e inmuebles, balances, estados de cuenta, estados financieros y demás que sea propiedad del municipio. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. La coalición Unidos Somos Más Fuertes realizó arranque de campaña en el Estadio Hidalgo.
Este domingo se llevó a cabo el arranque de campaña de la coalición Unidos Somos Más Fuertes, conformada por PRI, PAN, PRD y PES. Al evento arribaron cerca de 5.000 personas apoyando a los distintos colores que en esta ocasión se han unido con la finalidad de recuperar espacios en el Congreso local y federal. La bienvenida estuvo a cargo de la juventud. Entregaron un balón a los representantes de cada partido expresando sus inquietudes. Vamos a votar por primera vez y lo haremos por las candidatas y los candidatos de la coalición Unidos Somos Más Fuertes. Posteriormente, Cornelio García Villanueva, presidente de Acción Nacional, dirigió un mensaje a los asistentes. Ha costado mucho trabajo esta coalición, pero ¿saben qué? Jamás en la historia me imaginé ver al PAN, al PRI, al PRD y Encuentro Social Hidalgo juntos. Pero lo hemos hecho por una simple y sencilla pero grandiosa razón. Amamos a México y queremos darle un país a nuestros hijos. Por su parte, Julio Valera Piedras, quien dirige el Revolucionario Institucional, aseguró que el trabajo en equipo será en favor de Hidalgo. Aquí aprendimos a hacer equipo con y para Hidalgo. Aquí hemos vivido alegría y hemos unido nuestra fuerza como hoy. En una sola voz. Es un lugar que a todos nos recuerda quiénes somos y lo que hemos logrado. Las victorias han sido parte de esa historia. Por eso aquí, en este estadio, con esta afición y con esta fuerza, arrancamos unidos para la siguiente victoria. Ricardo Gómez, representante del Partido de la Revolución Democrática, asentó que esta alianza garantiza los derechos electorales de los hidalguenses. Hoy estamos viviendo un momento histórico. Sin duda, hay fechas que nos trascienden y esta es una de ellas. México nos necesita y respondemos al llamado de millones de personas que están sufriendo en carne propia los excesos de una mayoría que ha vulnerado al Estado de Derecho utilizando las leyes a su modo. Finalmente, Sharon Montiel, presidenta del partido Encuentro Social, aseguró que esta lucha recuperará los espacios que hoy ocupa una mayoría en el Congreso. Basta de un Congreso oportunista, basta de un Congreso permisivo. Un Congreso que no legisla y permite que de forma improvisada una autoridad electoral sin conocimiento legisle con ocurrencias. Hoy esas autoridades al Partido Encuentro Social Hidalgo ni a ustedes hidalguenses nos representan. Hoy esta lucha se trata de una verdadera batalla, de una batalla para ganar que los mejores espacios, para que los mejores candidatos y candidatas nos representen. Porque Hidalgo merece a los mejores. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a ser los mejores, ¿o no? El evento culminó sin altercados y con fuegos artificiales. Los candidatos y candidatas se despidieron de los visitantes a distancia. TV Cable Hidalguense Canal 6, Sarife Bravo. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Conoce Hidalgo. Más arte, más cultura. Los pies crean música en su conexión con la tierra. Las manos describen figuras de gigantes de viento y vestuarios multicolores que, cual cascada interminable, se funden en su fuego de alegoría, pasión y ritmo. Es la magia de la danza. La sublimación de las emociones que provoca la danza ha sido condensada durante 45 años por el Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo, que con singular generosidad distribuye dosis abundantes entre públicos locales, nacionales e internacionales, en una cosecha permanente de aplausos y reconocimiento hacia su creador, Álvaro Serrano, y a cada uno de los ejecutantes que a lo largo del tiempo ha impreso en sus pasos, en todas sus presentaciones, la extraordinaria habilidad, sensibilidad y entrega del maestro.
Creado en 1976, el Ballet Folclórico del Estado de Hidalgo ha sido un notable embajador de la riqueza cultural e histórica de la entidad y de México, con remembranzas que nos transportan a la época prehispánica, que nos describen el prodigioso entorno natural del país, que nos cuenta que la danza es una pasión inagotable e inspiradora, capaz de atar hilos entre la mundana faena bajo tierra y celestiales trazos de luz y movimiento que se ven reflejadas en la emblemática danza de los mineros que el maestro Álvaro Serrano creó para celebrar el 25 aniversario de la agrupación. Todo huapango, todo son jarocho, toda danza prehispánica o ritmo tapatío, todo matiz del folclor nacional hecho danza nos recuerda al ballet folclórico del Estado de Hidalgo. Orgullo e identidad. ¡Que viva Álvaro Serrano! ¡Que viva el ballet folclórico del Estado de Hidalgo! Conoce Hidalgo. Más arte. Más cultura. ¡Estamos en huelga! ¡Hola, amigos! Vamos a estar pasando Rockwell Live por TV Cable Hidalguense Canal 6. Todos los martes a las 4 de la tarde, no te lo pierdas. Hay música, TikToks, muchísimas cosas. ¡Nos vemos! Los primeros meses del año son ideales para una buena impermeabilización. Ven con los expertos. Impertap Impermeabilizantes. Boulevard Nuevo Hidalgo 106. O llámanos al 771-369-4475. Servicio a domicilio. Fester. Protegemos tu obra desde la cimentación hasta el techo. En una meseta temporal es como califican al Estado ante el COVID-19. Así lo informaron autoridades de salud. El día de hoy, en conferencia de prensa informativa de Salud Semanal, se abordó el tema sobre el incremento de movilidad, no solo en el estado, sino en todo el país, derivado de la Semana Santa. El representante de Salud explicó que Hidalgo se encuentra posicionado en una meseta de contagios y defunciones, lo cual se asume como un control de pandemia. Sin embargo, destacó que los resultados luego de los días de asueto se verán reflejados en un aproximado de 14 a 21 días. En cuanto al caso que se dio a conocer sobre el brote de una variante genética de COVID-19 que arribó al estado, se esclareció el procedimiento de detección. Se detonan una serie de actividades para estudiar a mayor detalle el caso, dado que se cuenta con los antecedentes de vigilancia epidemiológica y alertas epidemiológicas nacionales en relación a que todos aquellos pacientes extranjeros o en contacto con pacientes extranjeros y que sean sospechosos de portar COVID-19, tienen que ser sujetos a una serie de estudios y a una serie de intervenciones para limitar la posible propagación de este hacia más casos, hacia más personas, con la finalidad de que no haya brotes. De tal manera que nos reunimos y se detonan todas las actividades de intervención epidemiológica, la recopilación de datos, se hace una notificación al Laboratorio Estatal de Salud Pública, precisamente para poder identificar si este paciente era o no portador de una variante genómica, de una variante en el virus que, como ustedes saben, a través de la difusión y de la información que se ha presentado también a través de los medios de comunicación y de esta misma rueda de prensa, hay variantes epidemiológicas en las cepas que predisponen para una mayor contagiosidad o una mayor aceleración en la velocidad de propagación. Otro de los temas a tratar fue el desentendido de la ciudadanía ante la afectación que el COVID-19 tiene en el sector infantil y juvenil, por considerarse que algunos casos son asintomáticos. Al respecto, se confirmó la vulnerabilidad general ante el virus, además de señalar la existencia de un síndrome que afecta a la población de entre 5 a 21 años de edad,
denominado síndrome inflamatorio multisistémico, el cual está siendo estudiado por especialistas. Por lo anterior, se mencionó que habrá una estrategia para el regreso a clases. En cuanto a los casos que se han presentado en México y el Estado, el doctor Manuel Soriano destacó que han ido en incremento. Por su parte, la doctora Paola Lara, dermatóloga y perteneciente al grupo PIMS dedicado a este estudio, mencionó los síntomas de alarma del síndrome. Estado de confusión, somnolencia, ojos muy, muy rojos, vamos a tener dolor articular, vamos a tener dolor abdominal, que esto es otro de los síntomas principales que se está dando en los primeros días. Vamos a tener manchas rojas o ronchas a nivel de todo el cuerpo. Lo característico es que esto no nos va a dar comezón y puede haber un poco de dolor muscular. Por último, el representante de salud en el estado destacó que la pandemia no ha terminado y que de no ser controlada adecuadamente por medio de información, podría avanzar y generar una catástrofe. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. La CONAGUA lanza un comunicado de atención ante las condiciones de las presas en el estado. La Comisión Nacional del Agua, a través de su dirección local en Hidalgo, informó que los niveles de las presas que abastecen a los distritos de riego Tula, Alfajayucan y Ajacuba se encuentran a 46.12% de su capacidad total de almacenamiento en promedio. Ante estas condiciones de sequía, la CONAGUA en Hidalgo ha sugerido a los usuarios agrícolas reforzar las medidas establecidas en mesas de trabajo, que actualmente consisten en que la mayoría de los usuarios restrinjan los cultivos de ciclo corto y, si van a sembrar, que sea una sola vez por año agrícola. Restringir los segundos cultivos hasta finales de junio, si la disponibilidad de agua lo permite. Como medida prioritaria, se insiste en que se retrasen las siembras de primavera y verano, lo más cercano a la temporada de lluvias. Los acuerdos también contemplan identificar la supervisión de la distribución de agua de la red mayor y que al aplicar el riego de resiembra, la parcela debe estar surcada, rayada o con melgas. Actualmente los procesos de siembra y riego tienen un avance superior a 59% con 52.590 hectáreas y un total de 88.463 hectáreas programadas. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Eduardo Arteaga. Esta semana se anunció el inicio del Congreso Internacional de Códices y Manuscritos Coloniales. El Centro de Investigaciones Históricas y Culturales transmitió a través de Facebook Live el inicio del Congreso Internacional sobre Códices y Manuscritos Coloniales, un suceso que busca compartir con el público en general la historia del legado intelectual de los pueblos y comunidades ancestrales. En el marco de las conmemoraciones por los 500 años de la conquista de México-Tenochtitlán y México-Tlatelolco, pero sobre todo la resistencia indígena que se llevarán a cabo en este año en todo México, el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales consideró pertinente contar con un espacio de reflexión académica, pero también de divulgación del conocimiento histórico producido en las universidades y centros de investigación acerca de la historia de los pueblos indígenas durante los siglos de la historia colonial. La conquistadora de México, Malinche, los nombres de los dioses codificados en sus imágenes y glifos nahuas fueron parte del arranque de esta conferencia magistral, que busca una reflexión académica y la divulgación del estudio de los pueblos indígenas en la época colonial para entender el México actual. Los códices fueron utilizados con un fin, ¿no? No tienen tanto ritual como de otro tipo desde la época precolombina. Y lo que quizás sorprende es que es también hasta la época actual. Las actividades continuarán hasta el 9 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en la página oficial del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Sarife Bravo. En el ámbito educativo, autoridades escolares dieron a conocer que este periodo no habrá reprobados. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo informó que no habrá alumnos reprobados de nivel básico al concluir este ciclo escolar 2020-2021, ya que es bajo el número de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que no han tenido seguimiento a sus clases. Bajo estas condiciones, son alrededor de 15.000 alumnos de educación básica. Para ello, va a haber un proceso de recuperación,
ya que se está viviendo tiempos difíciles. La pandemia por la COVID-19 cambió los esquemas de enseñanza, así que actualmente para obtener las calificaciones se valorará la participación, la actitud y elementos básicos de electroescritura, pensamiento matemático y las actividades que se generan en la propia casa. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Eduardo Arteaga. En información electoral, Nabor Rojas realizó un recorrido para atender a pobladores en 3 municipios del estado. Nabor Rojas, candidato a diputado federal por el Distrito 7 con cabecera en Tepeapulco, recorrió los municipios de Apan, Almoloya y Tepetlayuca, acompañado de Miguel Ángel Pérez Navarrete, miembro del partido Nueva Alianza, que actualmente es su suplente en estas elecciones. El candidato morenista solicitó a las personas no vender su voto, no malinformarse y reflexionar el voto. Habló de la importancia de la mujer como parte importante de la vida pública en todos sus niveles, la igualdad y la equidad que son factores relevantes en las decisiones del gobierno. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Sarife Bravo. Nosotros tenemos más información. Vamos a una pausa y volvemos. Conoce Hidalgo. Más arte, más cultura. Calnali, la casa al otro lado del río, según la lengua náhuatl, poblado que en 1730 fundó el indígena Diego Félix. Es el hogar de una de las tradiciones de mayor arraigo en el pueblo hidalguense. El carnaval, fiesta que en esta tierra prodigiosa logra pintar paisajes de la Sierra Alta y la Huasteca. Es una celebración con profundos significados que logra mezclar lo divino y lo pagano. Los carnavales de Hidalgo se llevan a cabo en 30 municipios de la Sierra, la Huasteca y el Valle del Mezquital. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el origen de tan representativa festividad? El carnaval puede entenderse como la puesta en escena de la cosmovisión religiosa, que integra ancestrales cultos prehispánicos con concepciones provenientes del catolicismo colonial. El carnaval es un documento que da testimonio a hechos trascendentes en la historia regional. A través de danzas, reflejan la rebelión en contra de los españoles, caciques y mestizos que sometían a los indígenas y mal pagaban su trabajo. Por eso, las máscaras de madera con bigote y piel blanca son una parodia a los españoles. En cada región se caracterizan de forma diferente. En Calnali, los cuernudos son el ícono que representa a tan hermosa tierra, una vestimenta peculiar y única en el mundo. El carnaval de Calnali es una oración, es el espíritu del pueblo que emerge cada año para que cada persona detrás de una máscara pueda dejar salir sin temor alguno la parte más festiva de su ser, la que reta los elementos. Es un periodo de desenfreno, alegría y euforia que se vive con gran intensidad como el suspiro que provoca contemplar su magia teñida de la más espléndida naturaleza. En el carnaval no puede faltar la banda de viento, donde al ritmo de la tambora los calnalenses recorren las calles llenos de júbilo y emoción. Danzan y danzan hasta agotar sus pies y los músicos tocan y tocan hasta que la gente se va. El desfile de comparsas es el punto culminante, la invitación al siguiente carnaval, la muestra fiel de que propios y extraños se han unido en un solo festejo y la firme afirmación de que la tradición ha cumplido su cometido, unir y celebrar, compartir y danzar, honrar la tierra que los vio nacer, una tierra maravillosa como lo es el fantástico pueblo de Calnali. Conoce Hidalgo. Más arte, más cultura. Hola amigos, mi nombre es Itzel Ortega y yo los quiero invitar a que todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, a través de Canal 6 TV Cable Hidalguense, no se pierdan el programa Click 6.0, donde tenemos la mejor información al respecto de música, redes sociales y las mejores recomendaciones de cine. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde, Click 6.0.
Las autoridades de salud advirtieron sobre el síndrome inflamatorio multisistémico y los casos en Hidalgo. Estamos teniendo un despunte en las últimas semanas. Tan solo en la Ciudad de México se han reportado más de 150 casos en un periodo de 3 meses hacia ahorita. Es decir, sí se está presentando de forma importante. Sobre todo las últimas 2 semanas es cuando los hemos tenido. Y en Hidalgo, el Hospital del Niño DIF han tenido 14 casos y el ISSSTE 4 casos. Es decir, también lo tenemos presente aquí en este estado. Y bueno, si nosotros, ¿cuál es la importancia de que nosotros conozcamos esto? Que si el tratamiento se vuelve tardío, va a complicar la posibilidad de supervivencia del niño. Por ello es importantísimo que si empiezan a detectar los casos tempranamente, acudan a valoración pediátrica temprana. Asimismo también que su médico los derive oportunamente, porque el tratamiento de estos niños es dentro de un hospital. El sector restaurantero pudo ver un incremento en sus ingresos luego de los días de Semana Santa. La Canirac dio a conocer que estos días de asueto trajeron buenas noticias para los restauranteros, ya que tuvieron una respuesta favorable con el incremento del 30% en sus ingresos. El vicepresidente Ricardo Holguín Hernández informó que se está llevando a cabo un informe preciso sobre los datos obtenidos. Sin embargo, este año no se compara en resultados con el 2019, último año en el que todos los servicios operaron al 100%. El sector restaurantero ha sido uno de los mayormente afectados a lo largo de toda la pandemia. Con el inicio de los contagios en la entidad, fueron múltiples los establecimientos que no lograron sobrevivir ante la crisis, pero el resto logró resistir y además asumir los lineamientos que dictaban las autoridades de salud para aperturar de una forma adecuada sin que se consideraran focos de contagio. Por lo anterior, Holguín Hernández habló sobre los horarios y modalidades que hasta el momento se trabajan para poder aperturar los restaurantes. En cuanto a las medidas sanitarias que entraron en vigor apenas hace unos días, se reconoció que existió un repunte para varios establecimientos, por lo que espera que luego de estos días de vacaciones, el horario de cierre se mantenga en las 22 horas, al mismo tiempo que el 30 y el 60% de aforo y con la oportunidad de vender copeo de bebidas alcohólicas. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. El Congreso del Estado de la 64 Legislatura tuvo su 174 sesión ordinaria. Aquí toda la información. En sesión ordinaria de la 64ª Legislatura del Congreso de Hidalgo, se exhortó al Ejecutivo del Estado para que, de ser necesario, realice el análisis oportuno al gasto corriente programado a las diferentes dependencias del gobierno estatal, a fin de optimizar los recursos y redireccionarlos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19 con las farmacéuticas debidamente autorizadas y apegado a los criterios de transparencia. Realice el análisis oportuno del gasto corriente programado a las diferentes dependencias del gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de Finanzas Públicas, a fin de optimizar los recursos y redireccionamientos para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 con las farmacéuticas debidamente autorizadas y apegado a los criterios de transparencia. Esto respaldando al plan de que el gobernador implemente sobre el sistema de adquisiciones de vacunas a nivel estatal. Por otro lado, durante las iniciativas presentadas, se busca crear una ley estatal para la atención del autismo. Su objetivo es que exista un marco jurídico que permita profesionalizar recursos humanos en la materia, estudiar, investigar, abordar de manera integral la situación, generar estadísticas, crear bases de datos, perfeccionar diagnósticos, capacitar a familiares. Pero sobre todas las cosas, brindar atención integral a través de mecanismos de coordinación entre instituciones de salud pública, privadas y sociales a las personas con trastornos del espectro autista y a sus familiares. Por otra parte, la legisladora local, Areli Rubí Miranda Ayala, propuso establecer medidas específicas que atiendan de manera unificada e integral a la mujer víctima de violencia.
políticas, planes y programas tendientes a unificar de manera integral la atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia, promoviendo la profesionalización de los servidores públicos que dan atención a dichas mujeres, con la finalidad de que el Estado, a través de la cooperación conjunta entre los diversos poderes y los municipios, logren evitar la revictimización de las mujeres. Por último, el representante local, Julio Manuel Valera Piedras, propuso adicionar un capítulo a la Ley de Cultura para el Estado con el fin de promover y preservar las tradiciones, costumbres, festividades y la cultura urbana en la entidad. Por eso el objetivo de la presente iniciativa es promover y preservar las tradiciones, costumbres, festividades y certámenes populares, así como la cultura urbana en el Estado, de acuerdo a las mejores prácticas parlamentarias del país, añadiendo un capítulo sobre la cultura popular, urbana, festividades y tradiciones en la Ley de Cultura del Estado. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. Esta semana se dio a conocer que la Federación le retiró 2 millones de pesos al Estado de Hidalgo. En un hecho consultado en la base del informe mensual de las participaciones que envía la Federación a las entidades, consta que Hidalgo se encuentra entre los 5 estados que experimentaron una caída significativa, cercana al menos 8.8%. De acuerdo con los datos emitidos por la consultora Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, se muestra que, en el comparativo de enero a febrero de 2020, con este mismo periodo de 2021, se experimentó la caída en la entidad, misma que junto con Baja California Sur cayó a menos 12.8%, Oaxaca menos 12.8%, San Luis Potosí menos 11.3% y Guanajuato en un menos 10.2%, registran una disminución en sus ingresos federales. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Sarife Bravo. El Instituto Estatal Electoral hizo una entrega monetaria a Sidnova. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo entregó al Consejo de Ciencia y Tecnología e Innovación de Hidalgo, Sidnova, 803.784.57 pesos por concepto de cobro de multas impuestas como resultado de la revisión de los ingresos y gastos de los propios partidos políticos correspondientes. De esta manera, de 2017 a la fecha, el IE ha entregado un total de 42.965.708.13 pesos al Consejo. Dichos recursos, refiere el Sidnova, son aplicados a 5 programas: apoyos complementarios para el talento hidalguense, impulso a la gestión de la innovación, proyectos de industrias transformadoras, programa estatal de emprendimiento y cooperación nacional e internacional para la gestión del talento. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos al resumen semanal. Conoce Hidalgo. Más arte, más cultura. Los sentidos se dilatan entre sus muros, se expanden en retablos, esculturas, pinturas, detalles arquitectónicos, rincones llenos de significado, son los conventos de Hidalgo. A su llegada al territorio de la Nueva España en 1524, la Orden de los Franciscanos se apresuró a cumplir con su encomienda. Al tiempo de compartir la palabra de Dios, levantaron impresionantes construcciones sobre los vestigios de las creencias indígenas y en la siguiente década se incorporaron a esta labor los agustinos. El convento de Huichapan es un conjunto integrado por edificios de diversas épocas: la parroquia de San Mateo, la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y la de la Tercera Orden, que reciben al visitante con una impresionante cruz de piedra, testimonio destacado de la escultura novohispana. Una fachada con cantera de color rojo, en un contraste de colores que se complementa con los alrededores, es la primera impresión que deja el convento de San Martín en Alfajayucan,
cuya construcción se concluyó hacia 1585, aunque con elementos agregados en los siglos XVIII y XIX, que por supuesto también fueron respetados en la restauración realizada a partir de mediados de la década pasada. En el recorrido tan variado que ofrece Ixmiquilpan, el corazón del Valle del Mezquital, es menester visitar el convento agustino de San Miguel Arcángel, construido bajo la guía de Fray Andrés de Mata entre 1550 y 1560. Fray Juan de Sevilla fundó en 1537 el pueblo de Mezquitlán y, por supuesto, puso en marcha su misión evangelizadora, que en la Sierra Alta compartió con Fray Antonio de Roa bajo la advocación de los Santos Reyes. En Mezquitlán se construyó la iglesia y convento que concluyeron en 1569. Para dar paso a deleitarse con los impresionantes retablos del interior, la bienvenida a este recinto le da una fachada de 30 metros de altura que luce en la cumbre siete campanas. La amplitud de su atrio es congruente con el patio del interior del convento que da luz a los claustros. Un camino luminoso, de paz, de un maravilloso viaje al pasado es el recorrido por los conventos de Hidalgo. Una cita necesaria para entender el proceso de la conquista. Conoce Hidalgo. Más arte, más cultura. Esta semana, autoridades de salud comunicaron que la cobertura de la vacunación ha llegado a los 84 municipios. La estrategia de vacunación que se está haciendo en coordinación con el gobierno federal, les informamos lo siguiente. Se ha vacunado ya, hemos alcanzado los 84 municipios del estado y hemos utilizado diferentes vacunas. AstraZeneca es la que está en color rosa. La más importante en este momento es CanSino, lo considero la más importante porque la utilizamos en los municipios más alejados o los municipios serranos, lo cual nos permite decir que en estos lugares nos volveremos a ver para vacunar hasta dentro de casi un año. Ahorita, en este momento, empezamos nuevamente las segundas dosis hacia la región Otomí-Tepegua, la cual estamos utilizando la vacuna Sinovac. Y en el transcurso de la semana tendremos ya la información para anunciarles en qué día de la semana empezamos a vacunar Pachuca y diciéndoles que en este momento estamos buscando varias sedes con el objeto de hacer esta vacunación mucho más ágil y evitar lo que sucedió en semanas pasadas, en donde tuvimos una concentración muy importante de personas en las instalaciones de la feria y no queremos que esto no vuelva a ocurrir. Entonces vamos a utilizar sedes alternas estratégicamente localizadas a lo largo y ancho de la capital del estado. En cuanto al costo para colegiaturas escolares, se informó que se mantendrá igual que el periodo anterior. A pesar que las escuelas llevan más de un año sin que los alumnos asistan a clases presenciales debido a la pandemia por COVID-19, las escuelas ya se alistan para los cobros del nuevo ciclo escolar y la colegiatura aún se ha mantenido en el mismo precio. El año pasado, las escuelas en su mayoría implementaron las clases a distancia o clases en línea, para continuar con los cursos. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el cobro de las colegiaturas correspondientes a marzo y abril del año pasado debían considerarse bajo circunstancias especiales, dado que las clases virtuales reducen gastos en servicio de luz, agua y entre otras cosas para los planteles. En algunas escuelas, durante algunos meses, hubo descuentos entre el 10 y 15% en el pago de colegiaturas. Pero para el curso escolar 2020-2021, las cuotas se mantuvieron sin modificaciones en la gran mayoría de las escuelas. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Eduardo Arteaga.
Esta semana la Biblioteca Ricardo Garibay llevó a cabo una noche de poesía. La Biblioteca Central Ricardo Garibay llevó a cabo una noche de poesía con Alfonso Valencia y el escritor Eduardo Islas Coronel, una velada que a través de las letras logró sensibilizar al público que se dio cita en redes sociales. Siento que la poesía es algo que de repente también se va entregando un poco a pesar de nuestra voluntad o un poco al margen de ella, y así como creo que el primer libro se fue configurando un poco como con un propio espíritu, yo espero que esos poemas que tengo o algunos otros pues vayan como trabajándose dentro de mí y tal vez entregar como algún otro libro de poesía. Quisiera pues también ser un poco más leído en circuitos nacionales. Este recinto cultural ofrece una amplia gama de actividades gratuitas para todas las edades, además del préstamo de libros que continúa vigente bajo ciertas medidas de seguridad sanitaria. Si quieres conocer la programación o ver la repetición de las actividades, puedes consultar la cuenta oficial de Facebook. TV Cable Hidalguense Canal 6, Sarife Bravo. Bordadoras de Tenango invitaron a toda la población hidalguense a que consuman piezas originales. El 8 de abril es el Día del Tenango, instituido por el Congreso Local hace un año. Son los bordados originarios del municipio de Tenango de Dora Hidalgo, donde las bordadoras plasman su cosmovisión en cada prenda. La flora y fauna de la región Otomí Tepegua es acompañada de multicolores, reflejada en todos sus diseños. Para mí los tenangos me representan como tenanguense porque forman parte de mi identidad cultural. Esto se ha venido dando de generación en generación. Por ello, para mí es muy importante lo que son los tenangos y formar parte de ellos. A través de Mis Tenangos, Marcela impulsa bordadoras originarias del municipio de Tenango de Doria para vender sus productos de manera directa. La idea es apoyarlas pagándoles un mejor salario por sus bordados. Por ello inicié este proyecto para poder contribuir a la economía de las mujeres de mi comunidad. Inicié hace un año aproximadamente, lo cual les llevo prendas para que ellas, junto con mi mamá y mis hermanas, trabajemos en conjunto, asimismo algunas mujeres de la comunidad. Para las bordadoras originarias del lugar, los tenangos son un orgullo en hacerlos y portarlos. Anteriormente se plasmaba más como las tradiciones, cosecha de maíz, Día de Muertos. Actualmente pues se plasma más la biodiversidad. Las bordadoras piden a los interesados en comprar las prendas que éstas sean originales y de familias de la región. Invitamos a todos los hidalguenses y mexicanos que se sumen a seguir preservando nuestra cultura, a que no haya regateo y que mejoremos los precios con la finalidad de seguir con esta tradición. TV Cable Hidalguense Canal 6, Luis Eric Ramírez. Montserrat Olvera, candidata del PRD, presentó una denuncia por violencia política de género. Este miércoles, la candidata por vía plurinominal del PRD a diputación local, Fiordaliso Montserrat Olvera, presentó una denuncia contra el ciudadano que corresponde a las iniciales AVS por presunta violencia política de género ante la Unidad Técnica del Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. En la denuncia, señala que el día 4 de febrero de 2021 fue violentada por razones de género mediante una publicación en redes sociales. Fue así como su agresor dañó su imagen pública, haciendo comentarios despectivos hacia su persona y su integridad, quitándole sus derechos político-electores a votar y ser vota, siendo que hasta hoy en día no ha ocupado un cargo en la función pública o cargo de elección popular. Así lo expuso Montserrat Olvera. Las agresiones, argumentó, continuaron el 4 de abril de 2021, por lo que decidió hacer esta denuncia, pues aparte de ser mujer, pertenece a un grupo vulnerable, el de discapacidad visual, ya que desde niña presentó ambliopía profunda, condicionando una discapacidad visual del ojo derecho. La denunciante solicitó medidas cautelares y que se decreten medidas de protección. Para TV Cable Hidalguense Canal 6, Brenda Carvajal. Estamos en la recta final. Vamos a una pausa y volvemos. Conoce Hidalgo.
Más arte, más cultura. Las pinturas rupestres son solo el principio de la invitación. Estudiarlas es una motivación para los investigadores. Contemplarlas y dejar volar la imaginación es la inspiración para el visitante que se propone relajarse, disfrutar y que está dispuesto a dejarse maravillar por lugares únicos y plenos de significado. Para deleitarse con la ruta rupestre, hay que examinar palmo a palmo los colores, las formas e incluso los sabores y los sonidos, como el chapitel. El Museo de Arqueología e Historia y Fantástica Arquitectura del Pueblo Mágico de Huichapan, en el que su Camino Real de San José, el Acueducto El Saucillo y la Hacienda Huixcaxdá son solo algunos de los motivos para extender la visita en su territorio que combina aridez y exuberancia naturales. En Tecozautla, el tiempo parece haberse detenido en el exconvento de Santiago Apóstol, único en la región por sus inscripciones en latín y anagramas, construido en el siglo XVI por frailes franciscanos. Cuenta una historia de conquista, de rebeldía acallada, que en contraste se despierta con el transitar constante de las manecillas en el reloj monumental de piedra brasa chapeada en cantera multicolor, edificado a principios del siglo XX para conmemorar la lucha de independencia. La iglesia de Santa María Magdalena, la estatua del insigne militar Nicolás Romero, el manantial de la Pila en el Parque Cura Correa, son solo algunos de los hilos del pasado de Nopala de Villagrán que se entrelazan con los del presente, con la creatividad y la entrega en la fábrica de vidrio soplado de proceso artesanal, para entregar a ojos de propios y extraños un tejido de colores vivos, de esencias que trascienden, de una herencia que se comparte generosa. Conoce Hidalgo. Más arte, más cultura. Conocimiento es parte del crecimiento. Música. Pintura. Teatro y mucho arte urbano. Acompáñanos todos los miércoles a las 16 horas. Culturízate con Urbania, diversidad mental. El Instituto Mexicano del Seguro Social difunde información sobre el correcto lavado de manos para evitar contagios. La emergencia sanitaria por COVID-19 no ha terminado. Por ello, es importante seguir atendiendo las indicaciones sanitarias con la finalidad de evitar contagios de esta enfermedad, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social de Hidalgo invita a realizar el correcto lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse de manera correcta o, en su caso, desinfectarse con gel al 70% de alcohol, con duración de 20 a 40 segundos. Para el aseo correcto de las manos, se debe realizar lo siguiente. Al humedecerlas, aplicar una cantidad abundante de jabón. Posterior a ello, friccionar las palmas, seguido de los dorsos. Asimismo, se debe hacer entre los dedos. Una vez concluido esto, se deberán frotar los nudillos y el espacio entre dedo pulgar y el índice. Después, friccionar las uñas sobre las palmas y enjuagar. Por último, el Instituto exhorta a la ciudadanía a que en este periodo vacacional no salgan de casa y tomar las medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 con acciones como el correcto lavado de manos de manera constante. Para TV Cable Hidalguense, Canal 6, Brenda Carvajal. Salud Estatal informó que en ciertas zonas del estado de Hidalgo hay resistencia ante la aplicación de la vacuna de COVID-19. La cobertura de la vacunación, nosotros podemos decir que hemos alcanzado una meta satisfactoria cuando vamos por arriba o alcanzamos el 80%.
Entonces, en estos municipios, por ejemplo, en Villa de Tezontepec, fuimos más allá del 80%, en Progreso de Obregón el 81%. ¿Me pasan la siguiente? Huehuetla, Tolcayuca y Tasquillo llegamos también al 80%. Y los que están en amarillo son municipios en los que nos falta un piquito para poder alcanzar esa meta del 80%. De todos modos, nosotros continuamos en diferentes lugares de vacunación haciendo la promoción para que la gente pueda alcanzar la vacuna tal como lo ha anunciado el gobierno del estado y el gobierno federal. Adelante, la siguiente, por favor. Aquí hay una situación importante, sobre todo en estos municipios que están en rojo, que son los municipios que primordialmente están hacia zonas más alejadas o que se encuentran, la siguiente por favor, en las zonas serranas. También la otra barra, la barra en negra, en donde pues vemos que las metas son muy bajas y esto corresponde primordialmente a los municipios más alejados, los municipios que se encuentran enclavados en la sierra y que por usos y costumbres hay cierta resistencia a la vacunación. Nosotros, de todos modos, la vacuna está a la disposición de la población y se sigue haciendo la promoción para que podamos inocular a la totalidad de los adultos mayores que están censados acorde al INEGI. La Profeco anunció que después de 5 años obligará a Dell a respetar precio en laptops. La Procuraduría Federal del Consumidor buscará que la compañía Dell, que desarrolla computadoras, garantice el precio de modelos laptops de la gama alta Alienware en menos de $1,000, tras una falla en su portal hace 5 años durante el Buen Fin. De acuerdo con la Profeco, el Juzgado Séptimo del Distrito de Materia Civil de la Ciudad de México admitió una acción colectiva en contra del proveedor Dell México para que se respete la oferta por la venta de equipos de cómputo tipo laptop que se anunciaron en $679. El anuncio se publicó en su sitio web oficial el 15 de noviembre del 2016, durante el Buen Fin, y hacía referencia a los modelos laptop Alienware. Es por ello que la Profeco invita a los consumidores que compraron esos equipos de cómputo a que se adhieran a la demanda colectiva que presentó, a fin de hacer valer ese precio y garantizar sus derechos. Debido a que la compañía de computadoras anunció que fue un error al actualizar su página y canceló todas las transiciones que se realizaron por motivo de esta publicación. Para sumarse a la demanda, la Profeco indicó a los consumidores afectados presentarse en la Dirección de Acciones Colectivas con conocimiento expreso y otorgado a favor de la Procuraduría, copia de su identificación oficial, formato adicional de datos personales del consumidor y documentos que comprueben la relación de consumo derivado de la compra o intento de compra de los mencionados equipos de cómputo. De Becalmita Alguiense, Canal 6, Edward Arteaga. El IE comunicó que el día de hoy aplicará exámenes a aspirantes supervisores. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Comisión Unidad de Capacitación y Organización Electoral, entregó a las presidentas y presidentes de los 18 consejos distritales locales los 3.300 exámenes de conocimientos, habilidades y aptitudes que serán aplicados este 10 de abril a las y los aspirantes a ocupar los puestos de supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales. Durante la entrega, la consejera electoral, Blanca Estela Tolentino Soto, exhortó a las y los integrantes de los órganos desconcentrados a cumplir puntualmente las medidas del protocolo de medidas sanitarias para el proceso electoral 2020-2021 expedido por el IE, ponderando la salud de quienes participan en la aplicación de estos exámenes. Recordó los retos que se presentaron durante el desarrollo del primer proceso electoral en contexto de pandemia y las acciones implementadas para privilegiar la salud de las y los involucrados.
Finalmente, precisó que ante escenarios de dudas, pueden recurrir a los manuales, material que se les ha proporcionado en las diversas capacitaciones en las que han participado para que desempeñen de manera profesional y eficiente. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Itzel Ortega. En el ámbito político, Simei Olvera, candidata de Morena, propone la unión entre mujeres. Sandra Simei Olvera Bautista, candidata a diputada federal por el Distrito 3 que abandera Morena, ha recorrido este distrito del cual es originaria. Nace en Ixtiahuala y por ello busca representar a los hidalguenses en el Congreso Federal. En su discurso, ha destacado que las mujeres unidas lograrán romper con las problemáticas que aquejan al país, pues su experiencia y trayectoria la respaldan. Asimismo, que continuarán dando prioridad a los pobres y quitando privilegios a los ricos. TV Cable Hidalguense, Canal 6, Saife Bravo. Hasta aquí la información más relevante de la semana. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube como TV Cable Hidalguense, Canal 6. Mi nombre es Brenda Carvajal y nos vemos en la próxima emisión. Una producción de TV Cable Hidalguense, Canal 6. Vamos a estar pasando Rockwell Live por TV Cable Hidalguense, Canal 6. Todos los martes a las 4 de la tarde, no te lo pierdas. Hay música, TikToks, muchísimas cosas. ¡Nos vemos!